Bienvenidos a este espacio de comunicación de GES Media. Yo soy la profesora Lisbeth Tapia Zurita, docente de la Escuela Secundaria Técnica número 40, y me acompaña la profesora Verónica Mateo de la Técnica número 28. Les enviamos un cordial saludo a ustedes y a sus familias, esperando que todos se encuentren bien. Y debido al fenómeno natural que se suscitó el día 19 de septiembre, se suspendieron las clases en nuestros planteles. Por la misma situación y por la preocupación de los padres de familia y alumnos, se decidió que nos comunicáramos por este medio, para poder ir avanzando en nuestros contenidos. El tema que vamos a abordar la profesora Verónica y una servidora es el tema de analizar los efectos de los mensajes publicitarios a través de encuestas. Para iniciar este tema, voy a comentar los aprendizajes esperados que vamos a trabajar para este tema. El primero es analizar las características de los mensajes publicitarios, así como también identificar el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores e identificar las características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios publicitarios. Vamos a trabajar solamente estos tres primeros aprendizajes esperados, y para comenzar voy a explicar una anécdota. Un día un publicitario va caminando por la calle y se encuentra a un ciego que está sentado en la acera. Observa el publicitario su sombrero y se da cuenta que tiene solamente unas cuantas monedas. El publicitario le pide al ciego que le permita colocar una frase en su letrero, el letrero del ciego obviamente dice estoy ciego, y entonces el ciego le permite que coloque la frase. Una vez que coloca la frase, el publicitario se retira de ahí, y poco tiempo después, horas después, regresa el publicitario a ver al ciego y se da cuenta que su sombrero está lleno de monedas, por lo que el ciego, al percibir que llegó el publicitario, le pregunta que qué fue lo que escribió en su texto, en su cartel. El publicitario le comenta que escribió la frase "estoy ciego y no puedo ver la primavera". Entonces, este pequeño ejemplo nos permite ver que los mensajes publicitarios pretenden sensibilizar al consumidor y llegar directamente al corazón del consumidor para sensibilizar esas emociones y que obviamente cumpla con el objetivo que tienen los mensajes publicitarios, que es vender. Entonces, bueno, para esto, para las características que tiene un mensaje publicitario, se basa en recursos. Un mensaje publicitario va a hacer uso de un sinnúmero de recursos para que puedan cumplir ese objetivo. Algunos recursos son los visuales, que se refieren a lo que es el espacio, la imagen, el paisaje, esos entornos cómodos que siempre nos hacen ver en esos mensajes. Otro recurso es el auditivo, que es la música, la voz. Hasta el mismo silencio podría ser los sonidos. Y otro mensaje publicitario que es también muy importante son los recursos lingüísticos. Entre ellos encontramos algunos recursos que de hecho nosotros ya hemos visto con los poemas en algún otro proyecto. Algunos de esos recursos son las aliteraciones, que consisten en repetir un mismo sonido. Por ejemplo, uno de ellos sería dico, es diconomía. Diconomía también podría ser un neologismo.
Recordemos que hacen los mensajes publicitarios van a hacer uso de todos estos recursos y también van a crear sus propias palabras. Otro recurso podría ser la hipérbole, que se refiere a la exageración de características o cualidades que se utilizan para el servicio o el producto. Por ejemplo, con Dixo me siento en las nubes. Ese podría ser otro recurso. Otro podría ser la comparación. Como su palabra lo dice, establece una semejanza entre dos cosas, utiliza el nexo como. Un ejemplo de esto sería suave como el amor de mamá. Y algo que no puede faltar en un mensaje publicitario es el eslogan. El eslogan es una frase, es la frase fácil, breve, pegajosa que nosotros podemos recordar de un producto. Por ejemplo, ¿a qué no puedes comer solo una? Esa es una frase que representa un producto, que no necesitamos decir el nombre del producto, sino con el mismo eslogan conocemos de qué estamos hablando. Y bueno, es necesario conocer todos estos tipos de recursos que utilizan los mensajes publicitarios para que ustedes puedan tener una actitud crítica y se puedan dar cuenta de lo que hay detrás de la publicidad y para que obviamente no puedan ser tan fácilmente manipulados por ella. La maestra Verónica a continuación va a dar algunos ejemplos de estos mensajes publicitarios. Sí, bien, pues como ya mencionó la maestra, pues los anuncios publicitarios para convencer a los consumidores de contratar un servicio, algún producto, y sobre todo también nosotros como consumidores tenemos que analizar si realmente todo eso que nos dice la marca o el servicio es real, porque sabemos que las marcas harán todo lo posible por vender y tener unas ganancias. Pero también es importante ver cómo los anuncios han evolucionado a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el anuncio de Pepsi, que es un refresco muy conocido. Y antes, ¿no?, vemos que está pues el nombre de la marca, los miligramos que contiene, nos ofrece o nos da una oferta, ¿no? Vamos a tener 3 vasos llenos, entonces imagínate, con 500 mililitros podrás no solo tomar tú, sino tu familia o tus amigos. Nos da las características, ¿no?, del producto que está vendiendo, nos ofrece el logo de la marca, también nos muestra estereotipos que las marcas nos dan, como estereotipos de belleza o para tener estilos de vida. Y eso va a atraer al consumidor a decir, ah, bueno, ¿no?, es a lo mejor el refresco de moda, me está dando más, voy a obtener sabor, voy a obtener diseño, etc. Y ese mismo refresco ha evolucionado ahora con anuncios mucho más simples, donde solo podemos ver el producto, seguimos observando el logo, pero ahora nos muestra a una imagen, es un futbolista muy famoso, conocido por todos, y entonces ese es otro modo para decir voy a atraer al consumidor y que entonces él compre mi producto. Nosotros en este proyecto lo que tenemos que hacer es justamente ese análisis de nuestros productos, de los servicios que nos ofrecen y en mi caso para mis alumnos de la técnica 28 yo dejaré ciertas actividades que ellos podrán elaborar. La primera será, como ya mencionó la maestra, los anuncios contienen un eslogan, entonces realizarán un memorama con cuadritos de 8x8. En un cuadrito colocarán, por ejemplo, el logo de Pepsi y en otro el eslogan, que por ejemplo el de ahorita es Vive Hoy, ¿no? O el de Sabritas, ¿no?, a que no puedes comer solo una. Y entonces esto les va a servir para una manera lúdica ir entendiendo cómo es el impacto de esas marcas y cómo queda grabado en la memoria, que entonces que si escuchas a que no puedo comer solo una, inmediatamente te remite a un color amarillo, a la imagen de Sabritas, a que son unas frituras y que son consumibles por todos, ¿no? Otra actividad es que te vas a convertir en un publicista. Entonces, ¿cómo te vas a convertir en un publicista? Ah, pues vas a buscar en revistas, vas a buscar letras y vas a ir construyendo el nombre de tu producto.
¿qué vas a vender? A lo mejor quieres vender un nuevo celular, entonces tendrás que diseñar tu celular, qué características tienes, o una aplicación, o algo que tú quieras vender. Entonces te vas a convertir en ese publicista y en una hoja blanca, tú vas a ir tomando esos recortes que rescates de la revista y harás tu anuncio publicitario tomando en cuenta las características que ya te mencionamos. Que debe tener un nombre de marca, la imagen del producto, un eslogan, tal vez una oferta y dónde a lo mejor podemos encontrar el producto. Y como una actividad final, vas a comprar, por ejemplo, dos productos, ¿no? Pepsi y Coca-Cola. Y vas a armar un video corto. Vas a colocar el producto en unos vasitos, con tus familiares lo puedes hacer, o con tus amigos, con tus vecinos, y les vas a dar a probar cada producto. Les vas a hacer una serie de preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué te gustó? ¿Qué mejorarías del producto? Y con base en esas 5 preguntas que tú vas a elaborar, vas a realizar tu informe de encuesta. Vas a ver qué producto tuvo mayor alcance o mayor gusto en los consumidores y qué producto no y por qué. Y eso lo vas a plasmar en una presentación de PowerPoint y eso lo estaremos subiendo a las diferentes plataformas que tendremos al alcance en la Técnica 28, por lo cual tú, alumno de Técnica 28, tendrás que asistir al plantel a estar atento de esos avisos, de esa información, para poder, uno, recuperar tus pertenencias si eres del turno vespertino, perdón, matutino, dos, para que sepas qué actividades vas a realizar, cuándo tendrías que entregarlas, cómo tendrías que entregarlas, y bueno, también si en algún momento tuvieras alguna duda, podértela resolver y apoyarte en este proceso. No sé si mi compañera quisiera agregar algo más. Sí, para mis alumnos de la Técnica 40, vamos a estar trabajando con la plataforma educativa Quipper School. De hecho, ustedes ya tienen un conocimiento de esta plataforma, la trabajamos en primer grado y ahorita en tercer grado nuevamente la vamos a retomar por la situación que ya habíamos comentado anteriormente. En la entrada del plantel voy a colocar los códigos para que ustedes puedan ingresar dependiendo a su grupo. Entonces vamos a estar en contacto por medio de esta plataforma. Ya habilité 3 cuestionarios para que ustedes estén trabajando desde casa. Cabe mencionar, jóvenes, que este tipo de esta actividad que ahorita se está haciendo de manera por este medio que le estábamos llevando a cabo, se va a retomar en clase una vez que nos permitan regresar a nuestros planteles, la vamos a retomar, y ahorita la única plataforma que veo viable para que nosotros nos podamos seguir comunicando y ustedes puedan seguir trabajando es la plataforma de Quipper School. Entonces vamos a estar trabajando por esa plataforma y pues bueno, yo espero que esto no sea muy prolongado y que pronto nos veamos en clase y que podamos seguir trabajando. No sé, la maestra. Pues no, por mi parte sería todo y pues les envío un cordial saludo y afecto a todos los alumnos de la Técnica 28, igualmente a los alumnos y compañeros de trabajo de la profesora. Entonces, pues nada, sería todo por mi parte. Hasta luego. Gracias.